la orden del árbitro. Ya juegan Racing y Embajadores en esta tarde de fútbol que vivimos en la radio. La pelota que viene hacia arriba buscándolo. Está el jugador Martínez hacia arriba, más arriba todavía, tocándola López. Viene para Hanson, saca el pelotazo, cierra de cabeza. Irusta mandando el balón afuera, lateral para el Chaira. Se desprende uno de la barrera, la orden del árbitro, el centro que viene con los puños, el arquero Torralba arriba, golpe de cabeza, atención que se viene de contra Racing a buscarla en aquel sector, va a buscarla Salom, la va dominando, descarga sobre el sector derecho, se va proyectando Piro, hace rebotar el balón en Irusta, lateral para el Chaira. Atención que se viene el flaco Larago entre dos, lo derribaron, foul. 8 minutos de este primer tiempo. Va Álvarez, le da el arco. Arriba el cachetazo, sacándola por arriba del horizontal. Tiro de esquina para Embajadores, que ahora lo tiene acorralado Racing. Con el tiro libre. El centro que viene al rastro en el primer palo, el rebote que le quedó. Ahí está el tiro al mordido. Ahí se abrazan todos, no sé el último en tocarla quién fue. Me parece que el que sacó el disparo fue Álvarez, el número 10. Pero estaba el rebote también que dio en el caño de izquierdo del arquero. Y a los 9 minutos de este primer tiempo, por Álvarez, Embajadores 1, Racing 0. Lateral que tiene que hacer Hanson, se desprende en aquel sector el jugador Martínez, viene el centro, le cae otra vez al número 6 Rapón y el centro, cerca estuvo el cachetazo de Barragán, se le metía por arriba, casi llega Racing al empate. Sí. El lateral que tiene que hacer Franco Hanson, la pelota que viene para Martínez, otra vez para Hanson, levanta el centro, pasado al segundo palo, arriba Bachebrote, el golpe de cabeza, y de la raya, de la línea, y Izaguirre manda el balón al córner. Vienen los saltos a buscar el golpe de cabeza, al centro que viene al punto del penal, golpe arriba, ¡gol! ¡Gol de Racing Minio! Racing Minio, el número 9 en el área, saltó más alto que todos. Y a los 15 minutos, empata Racing por Minio. Racing 1, Embajadores 1. La pelota dándole prácticamente desde el punto penal. Da en el travesaño, no pudo hacer nada Barragán. Se le metió en su arco y en 15 minutos, en un cuarto de hora, en un... El lateral que hace rápidamente, Piro va con el jugador que reclamaba en una mano. Intentaba el número 10, López. Sí, sí, es lo que reclamaba los jugadores, de aquí no se observó. Marcó rápidamente el tiro de esquina. 38 el centro que viene al punto del penal, golpe de cabeza cerrando y la pelota que viene otra vez, Di Carlo, arriba gana el chiquitito. Y golpe de cabeza de Delgado, viene para presentado, adelanta la pelota y va adelantando y corriendo, Chevrot, lo traban a Chevrot. Y se va. Ahí falta. Se va Lareu. Amarilla para Lareu y roja para el flaco Lareu. Cabeza cerrando, ¿qué quiso hacer? No sé, Salom. El pelotazo largo que viene para Di Carlo, sale el arquero. Obligado, apuradito el arquero a jugar con el pie cuando el árbitro marca el final del primer tiempo. Al cabo de los primeros 45 minutos, con Racing Embajadores, 1-1. Ya juegan Embajadores y Racing, 1-1 están. Salom le metió una bocha bárbara a Martínez, se mete en el área, va Martínez, se enganchó hacia afuera, viene el centro de Martínez y Minio que no puede, ahí tiro de esquina, es el único en la barrera, viene el centro, quedó bollando cerca del área, el cachetazo, la pelota que se pierde, ahí falta. Alta marca el árbitro, se quedaron en el área chica, a los empujones, desde el piso, pasó de todo en el área chica, la pelota que no entraba nunca, no entró, y nadie la sacaba tampoco. Y nadie la empujó, es una cosa increíble, el cabezazo de López, después
apareció Piro en segunda instancia también, la pelota en el palo. Va a venir el centro de López, el golpe de cabeza, desviado el golpe de cabeza. Ya, la orden del árbitro, está Torralba, cuatro en la barrera, va Di Carlo, toma carrera, le da arriba del horizontal, estuvo cerca el tiro de Alejo. Ahí va el tiro, el buscapié, se lo pierde otra vez Embajadores. ¿Preocupa? Sí, sí, bueno, tiende a hacerse fuerte, insistimos, hoy es un partido como visitante, pero bueno, son dos equipos de Olavarría y eso no juega mucho tampoco. Se viene Chevrot, el centro, segundo palo, el golpe de cabeza, ¡gol! ¡Gol! ¡De Racing! Ahí la tiene, hace rebotar la pelota, a buscarla otra vez. Va Ponce, cuando el árbitro marca el final del partido. Ha ganado Racing, 2-1.